I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one, but baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. ¿Dónde va Raúl? Vamos a la subasta ya, es hora. Hey, saliendo de ahí, acuérdate que para el cerro, vamos a ir al cerro. Una pinche garza más y la neta. Te iba a poner el de las te piñas. Desgarzas. Pero te desgarzas. Es que soy un desgarzado. A ver. Puro garza, ¿eh? Puro garza, garza. Hasta los chones traen garzas. ¿Qué es lo que pasó allá? Ah, pues mi compa el Torres atrapó el drone ahí arriba con las águilas. Pues lo subo y ahí va para arriba. Así como está. Esto lo aprendí cuando era Boy Scout. Sorry. Mira, carnal. Esta es la posición del pie. La pones ahí y él pisa ahí y para arriba. Fíjate bien, ¿eh? Nosotros somos. Él es Jackie y yo soy Pai Pai. ¿Tú sabes la tribu? Ah, sí. Y tú eres Huichol, ¿verdad? Está chueca, ¿no? Dámela por el otro lado. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ay. Se oyó muy mal, ¿no? Está chueca. Torres, dámela por. Torres. Se oyó muy. Está chueca, dámela por el otro lado. Se escuchó muy. Échale. Tú ponte trucha que si cae esa madre. Yo aquí lo agarro, señora. Mucho, mucho más tarde. Ahora sí, ya. A ver, vente biencito. No le pasó nada. Está todo bien. Sobrevivió. Y apenas que te lo acababas de comprar, ¿verdad, güey? ¿Cuánto? Un mes. Chingada madre. Pero mira. ¿Qué? Ya andaba rayadillo. Pues sí. Ya como que ya faltaba. Y además ocupamos uno más reciente, que tenga más sensores, por eso se atoró. ¿Sí o no? Sí. Ocupamos uno más acá. Que ya lo tenemos ahí. Nomás hoy lo vamos a estrenar. Hoy lo vamos a estrenar. Pues creo que por esto se quebró porque el otro quería. El vato quería, a ver, cálate. Para que veas que me vas a ocupar, decía. Háblame cuando ya. Háblame. Entonces, gracias Leopoldo. Déjame les digo algo de Leopoldo. Leopoldo es un cabrón bien hecho, la neta. Muchas gracias, don Leopoldo, ¿eh? No, en cuanto yo paso esto, dije, ¿a quién le voy a hablar? Dije, al Chapulín Colorado. No, ese cabrón no va a venir. Pues háblale a Leopoldo. ¿Y sabes por qué le hablé a Leopoldo? Porque una vez le dije, Leopoldo, mira esas ramas del este, me regañó la vecindad. Ahorita las bajo. Y le dije, Leopoldo, ¿cómo se va a subir hasta allá? Fui y agarré quién sabe qué y Leopoldo ya estaba hasta arriba de la palma. Y tras, de volarse la aventura, dije, no, este señor es el chilo. Entonces, cuando esto pasó, de volar me acordé de Leopoldo. Por eso es que siempre tiene que tener un amigo chilo como Leopoldo. ¿Vale, Leopoldo? Así es. Que sepas. Nomás ocupábamos el dron. El dron era todo, pero mira. Para tener pruebas de que. De que sí había pasado algo. De que sí había pasado algo. ¿Desde los cuántos años usted se sube a los árboles, Leopoldo? No, pues cuando eran los chavalillos, había unos que jugaban con las ardillitas de brinco. Nos brincamos uno de a otro, como esta rolita así. ¿Sí? ¿Un árbol a otro, Leopoldo? Sí, como una de estas. Ay. ¿Así, tras, te agarrabas? Sin protección. Así a los chavos. Así, pero sabían los que árboles no se quebraban. Ahorita también los chamacos se avientan de un árbol como a otro. Como la mora, ajá. ¿No? Esa casi no se quebra, tú te le cuelgas un bracito. ¿Y no se llena? Sí, bueno, es muy duro, okay. Pero ya cuando ya te toca, se puede despegar, pero... Es duro también. No, sí, ahorita los chamacos también se avientan de un árbol a otro, pero en el juego del Nintendo, ¿no? Sí. Y luego dicen, game over. Sí, ahí sí se avientan de todo. Usted sabe. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene Leopoldo? 60. Voy a cumplir 64, sí, ahora 3 de septiembre. Y se anda subiendo. Apá, ay, no, y luego sí, sin botas de pico. Todavía no, se sube algo. Sin cinto. Así nomás con un lazo normal. Yo lo que me encontré ahí.
La neta que está 64 años, carnal. ¿Hasta dónde se subió, carnal? Y sí está alto, quizás en el video no, no, sí se mira que está. No, la gente es alta. Sí, sí, o sea, se mira que sí tiene el palo más, grande. Invito a tres, yo no me subo ni aquí, carnal, no alcanzo, no, no. O sea, no, 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 no. Se resbala uno. Y aunque no me resbale, ya estando allá, ya estando ahí, uno ve para abajo y dice, y lo allá no tiene donde pisar, y ahí en esta parte, bueno, pues, es todo, Leopoldo. No los entretengo, van lejos, ¿no? ¿Vas a ir con nosotros o tal? No, ¿no? Eres invitado, nos vamos a ir a Apple Valley a andarnos. Sí, yo sé, yo ya sé dónde. Pues no, ahí vamos. Ah, tengo un amigo que allá vive, de allá viene. ¿De Apple Valley? Pues invitados estás, gracias, nos vamos a ir, apa. Sí, sí, porque se les hace estar vivo. Bueno, Leopoldo, muchas gracias. Okay, gracias. Él es Torres, Leopoldo. Okay. Torres. El nuevo trabajador. Sí, señor. Mira lo que quiere, carnal. Old school. She likes old school stuff, bro. OG. OG. Movimiento. Y tra, 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 sol, tra. ¿Qué llevas aquí, mi amor? Damos un desglose. Todo, mira, ya grabé todo. Abajo con bebida, todo lo que tiene que estar como con hielo y arriba. ¿Tiene hielo? No. Seleccionale, carnal. La juventud está preparadísima. Entonces, ¿qué traemos de juguetito? Híjole, ¿no lo han visto? ¿No lo han visto? No, traemos el Wildcat. ¿Y qué más? Traemos el Can-Am. Mira. ¿La chilona? Nomás que no, nomás quería 91 de gas. Eso es especialón, sí, el sí, es Can-Am. No, pero hay que darle de lo bueno. Estoy acostumbrado a darlo. Acostumbrado a darle eso en cargando gas. Ya, amor, llevamos 2 galones de estos para darle y los que se traen gente lleno. La llenera. Pues amor, nosotros no perdemos el tiempo, chiquito. Pues ya listo, chicos, es la primera vez que vamos a llevarnos los carritos y ya traigo dolor de cabeza, por eso les digo todo. Es como mucho, es como preparar, es como, no sé. Vamos a ver, ojalá que la experiencia valga la pena.